pasado? Abril iba tranquilamente caminando cuando ¡pum! Buah, es que Max ya harta esta noche. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No te vayas. Me da igual, siéntate. No sé qué hacer, cuando salga como que me voy a intentar coger o algo y lo voy a matar. No te voy a gustar de eso, siéntate. Yo no quiero hablar contigo. ¿Estás bien? Sí. Vale, voy a intentar matarlo yo, pero si no puedo, sales tú y lo matas tú, ¿vale? La visión de que te sientes y que me escuches un momento. No, no te voy a escuchar. Es que nadie nos habíamos enterado porque todo el mundo estábamos jugando al FIFA. ¡Vale, corre! ¡Corre! ¡Pasará, tío! ¡Pasará, huevo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! ¡Hacia el medio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola, vale! ¡Vale! 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 Lo que no sabíamos es que Guille también estaba en el bando de Nakari y Marvi. ¡Eran un equipo! De portería. Vale, va a sacar de ¡presiona! 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 ¡Corre! ¡Presiona! Vale. ¡Presiona! ¡Vale! ¡Pégale un palo! Vale. ¡Madre mía! ¡Qué malo que eres, tío! Que estaba arriba la Abril encerrada en la habitación. Que la han cerrado el Marvin. Te lo juro que estaba yo encima del armario. ¿Abril está en mi habitación? Y además, sí, y además que ella quiere salir, pero está todo cerrado y no puede. ¿Y que Marvin la está reteniendo ahí? Sí. Me cago en la maldita de esta. ¿Qué hacéis? Control de acceso. ¿Qué pasa? De aquí ¿qué no se va nadie. Habitación controlada por los putos amos. No me lo puedo llegar a creer. ¿En serio que llevé a unir al equipo de Nakari y de Marvin? Tío. El equipo de los putos amos, acuérdate. Exacto, me pagan mejor, tío. Vale, vamos, tenemos al líder encerrado. ¿Qué haces, Guillermo? Eres un maldito traidor. Estabas en mi equipo y ahora estás con Marvin y Nakari. Ya, tío, a veces tienes que cambiar de aire. Sí, tío, porque somos los usamos y vosotros sois los fracasados. A ver, Esbirro, tenemos francotiradores en las puertas y voy a estar yo mismo vigilando las persianas. Así que, Guillermo, te dejo las llaves, cierra la puerta y me doy las persianas. Venga. Y no hagas ninguna tontería, que te reviento con la mano. Aquí mandan los usamos, no los pringaos estos. Venga, ahí te quedas. Pelapipas, que es un pelapipas. ¡Solo! Hago la maldita leche, Maximus. Cuando olvides suscribiros al canal, que es totalmente gratis. Y que ahora se está al final del vídeo porque hoy se va a liar Parrisma, que Abril está encerrada. ¡Y yo también!
Pero lo que tampoco sabíamos es que Yuk estaba debajo de la cama, preparado para salir y reventar a Marvy. Guille había vendido porque Lagar le propuso esto. Guille, ve, si aceptas el trato y te unes a los... Usamos el equipo compuesto por Marvin y por mí. Sí. Te prometo que te doy una vuelta en este supercoche. ¡Vaya, pero qué guapo! Pero también quiero algo a cambio. ¿Qué quieres? Que me dejes hablar con la niñera porque me ha bloqueado de WhatsApp. Trato hecho, Guille, ve. Me gusta, tía, me gusta. Sí, bienvenido a bordo. ¡Qué maldito traidor! ¿Qué harta? ¿Qué hacemos? ¡Estamos encerrados! Pues muy buena pregunta, Natalia. Yo estoy intentando maldita abrir la puerta, pero no puedo. Ni por el techo podemos salir, ni por la ventana. Es que no podemos salir porque la puerta está cerrada y por la ventana nos está vigilando el maldito Nácar y el traidor del cerdo de Guillemé. Es que Guillemé siempre, siempre está en medio. ¿Por qué? Es que no entiendo por qué. O sea, estaba en nuestro equipo, ¿no? Hace nada. Pues ven, porque te voy a poner aquí. No, tú y yo no somos amigos, ¿eh? No. Si no somos amigos, ni me toques. Vale, pues ponte aquí, siéntate. Cada vez que ellas intente ir, puñetazo o así, yo que sé, te quito las bambas, te las tiro por allí, te corto el pelo. Sí, mucho decir, pero poco hacer. Y venir a España. Timito, si no hay que ver, quédate allí. Son factos. Quédate allí, Timito. Son factos. Vale, y ahora vamos a bajar esto y nos vamos a sentar para hablar, ¿vale? Que, o sea, ¿qué es lo que ha cambiado? Es decir, se ha ido con Marvin el abusón. Eso es que a lo mejor te quiere hacer algo. Muy chulo, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Tú eres igual de chulo. Yo no, yo no soy chulo. Yo vivo aquí pacífico, tranquilo. ¿Tranquilo? ¡Que no te sobes, te he dicho! Espérate, Natalia. Sí, 100%. ¡Lo tengo, Natalia! ¡Sé cómo salir de aquí! ¡Sé cómo salir de aquí, Natalia! ¡Esto! Pero ¡esto! ¿Crees que va...? Escúchame, como las malditas películas, 100% real. Uno... Sí, vale. Y... Vale, perfecto. Como esto funciona... ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Soy el maldito. Vale, escúchame. Vámonos antes de que pillen que nos acabamos de escapar. Vamos. Natalia no podía más con la presión y se fue al baño a tranquilizarse. Y de repente yo me encontré a Valeria. Tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer algo. Que todo el mundo se ha ido corriendo y todo. Y que Abril está muy mal, que tenemos que ir arriba, guapo. O sea, que te han dejado abandonado a todos. Que sí, que se han ido todos. ¿En serio, tío? Me cago en la maldita leche. Vale, escúchame. Vamos a ir arriba y vamos a entrar, ¿sabes cómo? Hasta el final, Valeria. Vamos a estar Maldito Marvin, es que no para de liarla, tío. Es que de verdad no entiendo nada. La maldita puerta está ahora mismo cerrada, tío. Vale, escúchame, tú sabes que el pestillo de aquí está roto, ¿no? ¿What? No. 3, 2, 1. ¡Rompo! ¡Ya vamos a tirar, chavales! No, vete, vete. Que me vaya, es un maldito payaso. ¿Qué haces? ¿Y tú qué haces ahí? No, porque yo me estaba salvando y estaba pegando. No, o sea, ¿has encerrado a Abril aquí? No. Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. No. Abril. No. ¡Me cago en la maldita leche! ¡Vale! ¿Qué pasa aquí? Vale. Perdona. Venga. ¿Y tú qué haces? Tira. ¡Ey! ¡Qué habéis tirado! ¡Tú! ¡No ha sido! ¡Venga! ¡Aquí fuera! ¡Venga! Abril, no intentes salir porque no vas a poder. Y escúchame. Por allí tampoco vas a poder porque te lo voy a. Yo voy a poder. ¿Qué es eso? Vale. Tú no pintas nada en esta casa, tú parte no te enteras. ¿Y tú sí? Yo sí, soy la maestra de arte. Me da igual lo que sea. Me da igual. No, pero es un poco perdido, ¿no? Me da igual lo que sea. Escúchame, me dejas en paz, ¿qué haces? No vas a poder. Sí, no voy a poder. No vas a poder. Que me dejes en paz. No. ¿Pero por qué me quieres? Te quiero. ¿Qué quieres? No, que me toques. Ah, me has hecho daño. Nada te jode. No.
¡Tío, qué haces! ¡Fuera, he dicho! ¡Fuera! ¡Es la leche, tío! ¿Y tú qué haces aquí? Solo vengo a hablar con Abril. ¿Me estás sintiendo? No. Sí. No. Sí. No. ¿Que quieres hablar con Abril? Sí. Un ratito solo. Solo... dame 2 minutos. Bueno, tú porque me caes bien. Venga, 2 minutos, ¿vale? Venga. Pero en el baño, ¿eh? Sí. Venga. Guille, sálvame, por favor. No, no te voy a salvar, pero Valeria va a estar 2 minutos aquí. Valeria, Valeria. Vale, vale, Abril, ya. Venga, rápido, al baño. Venga, venga. Dos minutos, ¿eh? Two minutes, not three. ¿Estás bien por eso? No, no, no estoy bien, quiero salir ya. Bueno, a ver, yo solo puedo estar 2 minutos aquí, así que puedes lo más rápido. Sí, ya, porque si no. Vale, necesito que me ayudes a conquistar a Barbie. ¿Te gusta Marvin? A ver, no, pero es que tú sabes que yo, mi ex es Neil, ¿no? Vale, pues él me ha hecho pasarlo muy mal y quiere una venganza muy tocha para él. Madre mía, de verdad, es que yo no sé qué van a decir estas chicas, porque o puede decir algo bueno, puede decir algo malo, que no lo sé, porque Abril está enfadada conmigo. Y Valeria creo que también, así que... Vale, Máximo Squad, me acabo de reunir justamente aquí con Natalia porque tenemos que hacer un plan. Porque esto no puede ser, Natalia. ¡Nosotros tenemos que reinar! Yo no sé, estoy muy nerviosa. Yo no sé qué hacer ya, de verdad, porque los abusos me ponen muy nerviosa. Ya, Natalia, ya. Es que yo tampoco sé qué es lo que hacer y cómo meternos en esa maldita habitación. Mira, yo sé que la única manera de entrar por esa habitación es o tirando una cuerda y entrando por la ventana o reventando la puerta. Ya, pero es que entrar por la ventana no sirve porque es que Marvin nos vería. ¡Uy, perdón! Una venganza. ¿Ex con Marvin? ¿Qué? Que sí, Abril, aparte es que Nácar no me ayuda, todavía necesito a alguien que me ayude, entonces si tú puedes... Ay, vale, si a mí me da igual, toca a ti, el Marvin, o sea, total, yo no lo quiero, así que tú es con él, haz lo que tú quieras, yo solo te digo que te va a tratar muy mal, así que yo solo te digo que mientras hagas la venganza, cuando ya le digas que es una broma, te desvías de Marvin. Mira, ya no sé qué hacer, estoy muy nerviosa, ¿vale? Estoy muy nerviosa porque yo ya no sé qué más hacer. Antes tenía muchas ideas, ya no tengo ideas, me estoy quedando sin... Vale, vale, cálmate, tú tranquilízate, ¿vale? Siéntate ahí a leer un libro y ya está. Como veis, la situación Máximo Squad no acompaña porque Natalia está extra nerviosa. Y eso, ya os digo yo, que para el equipo no es nada bueno. Pero es que la entiendo perfectamente porque la situación está bastante, pero bastante crítica. Lo único que os voy a decir es que no os olvidéis que la primera línea de descripción tenéis estas super mega ultra nuevas tazas. La del máximo unicornio y de las máximo nubes de algodón. Y la primera línea de descripción Máximo Squad, que quedan super mega ultra pocas. Y tampoco os olvidéis del reto de los 5 millones este mes, por lo cual suscribiros para que hagamos las máximo campanadas. Vamos a por los 5 millones. Así que yo creo que la mejor idea en estos casos es separarnos, Natalia. Vamos, Natalia, por favor, levántate, que tengo una idea super mega ultra chula. O sea, vas a literalmente a flipar. ¿Y qué tal si yo ahora mismo voy a hablar con Nácar y tú vas a ligar y vas para entrar a la habitación? Bueno, pensándolo bien, no ofrezco mala idea. Mejor que quedes aquí sola, pues sí, voy. Pues vamos, Natalia, vamos, por favor, vamos, Natalia. Por lo cual, la misión va a ser la siguiente. Yo me voy a hablar con Nadia y tú te vas a decir: oye, Guille, eres el mejor y tal, hacerle la pelota para entrar en la habitación, ¿vale? Venga, Natalia. Tengo que hacerle la pelota, Guille. ¡A por Nadia! Vale, vale, o sea, yo solo quiero hacer una venganza porque es que de verdad que yo creo que la mejor venganza que puedo hacer es salir con su mejor amigo. Vale, pues, ¿cómo te ayudo? Porque no sé ahora. Lo que puedo hacer es que decirle a Marvin que entre al baño ya. Bueno, no, vale. Vale, ven, entra. ¿Os dejo solos o entro? Como tú quieras. Bueno, pues mejor os dejo solos. ¿Qué pasa? Nada. Buah, Máximo Squad, ahí está Guille. Se nota que es un buen segurata. Lleva linterna, lleva gafas. Y encima está con una actitud de hombre adulto. Vale, no sé si va a ser muy fácil, así que bueno, vamos a intentarlo. Si no se intenta, no se consigue. Hola, empezamos bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alma. Me gustaría entrar a la habitación porque se me ha olvidado coger el cargador del móvil. Correcto, ahora es imposible. Hola, Guille, te estoy hablando. Hola. No soy Guille y no me levante la mano. Soy el segurata del señorito Marvin. Y en este momento es imposible que pase nadie, ¿lo entiendes? ¡No! ¡No! ¡La linterna! Ahí está el maldito cerdo que ha creado todo este malestar en casa, Nácar. Así que le voy a amenazar, venid. Nácar, escúchame. Esto ya en serio. No te pongas a bailar. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? Salte. Yo, pero ¿por qué déjalo que estamos bailando? No me hagas esto, tío, que estaba aquí con Nácar. Vaya, bro, que vayas para afuera, tío.
pesado. Escúchame, Nácar, echa a Marvin ya de casa, porque esto va a petar y esto no es bueno, ¿lo entiendes? Mira, bro, lo que sí que entiendo es que Abril necesita a Marvin de novio. ¿Qué dices? Escúchame, que no necesita a nadie, que Marvin la ha encerrado en una habitación contra su voluntad. ¿Entonces por qué entró? Pues no sé, me preguntaba a ver si quieres hacer algo conmigo. Pero yo no sé, ir a la playa o algo así. Pues a ver, no me parece mala idea, la verdad. Sí, así no nos aburrimos los dos. Vale, pero ¿Abril? ¿Abril? No sé, que se quede aquí, no le pasa nada. Pero que no eres el psiquiatra del Marvin. ¿Qué es Guille? Ve, el Guille que está siempre loco, el que es un mamut. ¡No! ¡Ah! Estoy trabajando y esto es muy serio, ¡fuera de aquí! Ha sido una oportunidad nefasta, así que nada, voy a ir a avisar a Arta. ¡Adiós, gorila! Aquí no va a pasar nadie. No, pero es que a ver, Abril, yo quiero que venga conmigo. No, pero Marvi, a ver, se tiene que quedar aquí Abril, o sea, tú tienes que venir conmigo y ya está. ¿Y qué pretendes hacer? No sé, ir a la playa, bañarnos. Si no viene Abril, yo no voy a ir. No es verdad, es para demostrar su amor, no la encerrabas. Ahora si te gusta una chica, la coges, la secuestras en tu casa, la metes en una habitación y dices: no, venga, es para demostrar mi amor. Que no tiene ni idea, o se va Marvin o hoy te vas tú de la casa. ¿Me entiendes o no? ¿Así? No te pongo así. No, sí, sí me va a poner no, así. No, bro, no te pongo así. Sí, bro, sí me va a poner así, porque eso no es lo correcto. ¿Me entiendes o no? Que no te pongan así, bro. Recapacita, bro. Que no voy a recapacitar nada, bro, perdón, pero no, bro. Ya está, me voy. ¿Qué es lo mejor? Así que esta noche te quiero fuera, Nagar. Venga, chao. Vale. Vale, lo echaré. Cumple con tu palabra. ¿Qué voy a echar yo? ¿Qué digo de este? Voy a conseguir que Marvin salga con Abril, ¡vamos! Bueno, a ver, no sé, Marvin, que solo... Bueno, venga, 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 el tiempo se ha acabado. Fuera conmigo. Venga, ¿no me puedes dejar 5 minutos más? Uno. Te he dado más de 2 minutos, venga. Por favor, Guille. Fuera, fuera, fuera. No, no, tú tienes que quedar. Lo siento mucho, Abril. ¡Adiós! ¡Cógela! ¡Aquí! ¡Cago en la leche! ¡Natalia, tú qué! ¡Ha sido... un fracaso! ¡Natalia, los dos hemos malditamente fracasado, entiendo, ¿no? Sí. Tú no has podido entrar, si estás aquí no has podido entrar, obviamente. No. Por lo cual, escúchame una cosita. Si los dos separados no hemos podido, la unión hace la fuerza, ¿no? ¿Crees que Guille va a querer hablar con los dos? No, pero quizás podamos dar una pequeña vuelta al asunto, no sé si me entiendes. Pues no te estoy entendiendo. Vente un segundito conmigo. Bueno, a ver, si quieres, no sé, te quito como las 24 horas y hacemos algo. Como me quitas, no, ¿vale? Primero todo, no eres mi padre. Vale. Y segundo, no quiero ir a ningún lado contigo. El plan es el siguiente, nos vamos a colar a mi terraza por esta maravillosa escalera para que así Guille no nos vea. Y nos vamos a colar dentro de la habitación porque creo que la ventana de mi baño está abierta, Natalia. Por lo cual, chúcatame a la escalera, ¿qué subo? Venga, chavales, que Guille no se puede dar cuenta. ¡Vamos, Natalia! ¡La polilla! ¡Eh! 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 Lo único que os voy a pedir, Máximo Squad, es que no olvidéis suscribiros al canal, ¿eh? ¡Suscribiros al canal! ¡Vamos, vamos! Vale, vale, vale. Natalia, sube tú ahora. Yo creo, Arta, que te voy a acompañar desde aquí abajo. ¿Pero por qué? Bueno, porque todo el mundo en el canal sabe que tengo fobia a las alturas. Vamos, que Natalia es una maldita cagada. Bueno, llámalo como quieras, pero yo no subo. No sé, pero podríamos ir, yo que sé, a dar una vuelta por la montaña. ¿Qué me dirás tú? ¿Dar una vuelta por la montaña? ¡Guau! Wow, vale, pues Marvin, a lo mejor podemos ir de compras y te compro algo. No, no quiero que me compras tú algo. ¿Y qué quieres hacer entonces? No sé, podríamos ir a la playa. Pero que venga Yuki Unai. No. Vamos, chavales, vamos, chavales, vamos, chavales. Nadie se puede enterar de que estoy aquí. Nuestro agente especial favorito. Mira, Arta, Max también te está apoyando. Es un superagente secreto como en el libro. Efectivamente, Maximus Squad, ya sabéis que Arta y Max superagentes secretos y la misión imposible. Estos dos pedazos de libros ya los tenéis en las librerías más cercanas de vuestra casa y también en Amazon. Se puede entrar, por lo cual voy a ir para adentro. Es mejor que vayamos tú y yo solos. Bueno, venga, vamos. Vamos, va. Chavales, el caso es que estoy solamente a una puerta de acceder a la realidad de todo. Así que 3, 2, 1. What the fuck? Vaya. ¡Abril se está yendo con Marvin!
os voy informando máximo cuando es hora de acabar justamente este vídeo. Así que nada, muchísimas, pero muchísimas gracias por verlo. Dale un pedazo de like, suscribiros al canal y como siempre decimos, vive. Rusa, vive al máximo, somos lo más, vive al máximo, suscríbete al canal.